eso va, gente, que eso va. Gente, buenas noches. Buenas noches, para ver. Ah, no, ese no es el que tengo que activar. El que tengo que activar es este. A ver. Ahora sí. Este que está aquí. Vamos a ver quién más sale por ahí. En una de esas retas así. Es la única persona con quien tengo ahora mismo. A ver. Yeah.
Zelda Select. Personas que están en el streaming a esta hora, gracias por acompañarme, gente. Hoy vamos a ver la revelación, así que vamos a ver qué pasa. La sombra de la semana fue otra sombra combinada, o puede que sea una sola sombra, pero dije con mucho más feeling. Así que vamos a ver qué pasa. Supuestamente por acá tiene que aparecer el señor Interesting Jerry, así que vamos a esperar. A ver si se aparece el señor Interesting Jerry para ver qué podemos hacer, cómo podemos entrar en el análisis de la sombra del personaje de esta semana. Yo necesito conseguir algo para este micrófono, por amor a Dios. Yo estoy ahora mismo haciendo de lado. Ahora mismo estoy de lado. Pasa la noche de hoy, gente. Bienvenidos, bienvenidos. Round 1.
viernes. Bueno, por lo menos el internet hoy está bueno, no se ha comportado mal, no se ha comportado mal el internet hoy, así que estamos bien. Yeah.
¿Qué sopa? No sé, compré un mango que... Greg, Greg, no sé. Pero no es el Greg de aquí de Panamá. ¿Qué sopa, George? A Glen, Glen 1990. Me quedo en el débil. ¿Ah? Tienes nada que hacer, George. Sushi. Vamos a jugar con otra persona para ver si nos va mejor, loco. Ah, no joda. Vamos a tener que crear otro. Dice, rollback, 5 frames. Use the rollback. Input delay. Use the rollback. A ver. Me decía, aparece el mentado Glen de nuevo. Ahí está. El mentado Glen quiere seguir jugando. The King of Fighters. Ahora hizo un cambio radical. Cambio radical. Super cambio. Cambio radical. Tengo
miedo! ¡Tengo miedo! Casi me matan. Estoy esperando al señor Jerry Disque, el interesante. No lo veo todavía. Estoy esperando la señal para que se conecte por el Discord. Suave, que no sale el copyright después. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Quién está por ahí? Repórtense en el chat. Las personas que están en la transmisión, por favor, repórtense en el chat. Mandale su saludo, su respect, su crítica constructiva, su crítica destructiva. No sé. Son bienvenidas. O sea, en estos días estaba practicando con Chin. Chin es una vaina seria aquí. Señor Juan, el hombre de las apuestas, señor Josper. Señor, ¿qué sopa? ¿El cuñis? Bueno, bueno, bueno. Se me quedó. Dale, dale, Juancito, dale. Yo no es que sea el mejor, pero lata doy. ¡Ay! ¡Ay, remate! Se quiere golpe. Me fue en el cruce, loco. Tiene que preguntarle a Waco si la salsa del fin de semana va a ser siempre en su casa.
Mira, yo ahora mismo estoy jugando con el Fren este Glen porque no. Parece que ahora mismo no hay nadie en el servidor de Co. Estoy bien, no pasa nada y se juega ya. Se juega ya. Ahora me van a ver la cara de lado porque la verdad no. Estoy en otra cosa. Order select. Round one. Terry Borger. Muy complejo, muy complejo. Chingo a escoria. Un poquito más. Su factor, buena distancia. No sé cuántas llevo. Bueno, todavía faltan 15 minutos, así que... voy a meterme en ranking estos últimos 15 minutos. Ah, puti, estaba en ranking. Yo pensé que estaba normal. Dice que el sábado va a haber salsa en la casa del señor Joaquín. Dice que va a haber chorizos, alitas, muslitos y para el que no ponga hígado de pollo. Miércoles, 4, 5, 4, 5, 5. Nos mantenemos 5 frames ahí así. The King of Fighters. El equilibrio, dice, para guardar el equilibrio. Che, mira, loco, no aparece nadie, weón. Son como días de que la gente como que se... son días de recogimiento. La gente como que le da miedo. Shit!
ay, 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 ay. ¿Pero quién te mandó a hacer eso? ¡Ay! ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! Esas vainadas sí son bien raras, bien raras. ¡Chiripones, chiripones! El trozo de porra. Quiso conseguir un nuevo deseo. Otra familia. Que esta vaina sirve para foguear, aunque ustedes no lo crean. Todo lo que no he jugado todos estos días por un tema familiar ahí, tratando de recuperarlo porque la gente quiere jugar, la gente quiere salsear. O sea, yo tengo que sentirme muy seguro para poder jugar así, mira. Tendría que ver. Eso no lo repetiste nada. Uy. No importa, practica, practica mejor. Yo, a mí no me gustan las excusas de que, ay, que porque tengo dos días practicando, que tengo que practicar más. No, 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 no. ¿Cuánto tiempo me queda? Ah, me quedan 10. Ahora antes de los 10. ¿Tú tienes el juego en PlayStation 2? Digo, aquí en Play. Dale, si lo tienes, vamos a jugar. Pero obviamente no vamos a jugar plata, ¿no? Si ahora mismo lo tienes, juguemos. Yo no tengo problema con eso. The King of Fighters. O le pides a Waco que te preste la cuenta y entonces ahí nos embolillamos, pues. Quiero aprender a jugar con que soy del 99. Yo no jugaba mucho con que soy del 99. La verdad nunca fue uno de mis favoritos con ese cambio drástico que le hicieron. Pero ahora que soy más como quien dice acosador, el muñeco me agrada bastante. No sé por qué. Me gusta. Esa Chermi eléctrica está buena. Está buena. En realidad la muñequita está buena. Ay, a la empieza el fantasma. No hice eso, pero salió. Ah, no, hombre, pero tú estás asusando, pelado loco. Pero está bien, otro día. Uf.
Yo creo que esta va a ser la última reta. No, me agarró. Eso que es la Cherny normal. Digo, la Cherny eléctrica. ¿Qué pasó? ¿Quién está por ahí? ¿Qué pasó, señor Marcos? Marcos, Marcos. Oh. Vamos a ver si esta persona me acepta el match. A ver si te puedo ganar. Ah, mira, sí me aceptó el match. Pero oye, tiene esos frames súper disparados. Oh, mira eso, cómo está. Esperemos que pueda hacer algo. Sí, mi amor. Nameless. Ese es el Shunei de este juego. Hold up, select. Ok, mi amor. Oh, está fuerte ese equipo. Vamos a ver cómo se comporta el sistema. Opa. Gracias, gracias, gracias. Sí, mi amor, me ganó la niña. No sé, mi amor. Hay que ver. Ese crossover de esta persona. Vamos a ver. A la vida. Viene un personaje. Está lag a otros niveles. Así. Bueno, crossover.
Bueno, profesor, pero no me deja, no me deja, el lago no se va. Sí, mi amor, me ganaste. Tengo reacción porque no está lagueado, está fuerte el lag. Pero bueno, no, mi amor, voy a empezar el análisis. Ay, mami, pero esta vez no puedes ayudarme. Vamos a cambiar aquí. Vamos a cambiar aquí. Rapidito. Porque dentro de poco va a salir el trailer de Cop. A ver, bueno, ya que estamos aquí, vamos a ir aquí, creo que es esta pantalla de aquí, sí, aquí, y vamos a agregar, sí, Video Capture Device, vamos a agregar esto que está aquí, ¿ok? ¡Oh! Ese bicho feo en grande, horrible en grande. Ok, vamos a ver aquí. Bueno, no, hombre, no. En realidad, no. El único detalle es que el juego estaba lagueado. ¡Qué bien, mi amor! ¡Qué bien! En realidad, no. En realidad, no estaba muy duro el Chris, pero estaba un poco lag. Pero bueno, gente, vamos con el trailer de la semana pasada. La semana pasada nos presentaron un personaje que todos sabíamos. Ahí está, Leona. Leona Heider, que hace su aparición en KOF 15. Ya sabíamos que iba a salir, obviamente, ya para lo que fue el teaser trailer que lanzaron para el mes de diciembre. Leona salía en el lineup. Ahora, vamos a ver qué pasa hoy. Hace un par de días soltaron a dos personajes a la vez y parece que a la gente como que les latió, les gustó. Y bueno, ahí está, el personaje está ahí. Vamos a ver ahora a quiénes nos mandan. Por mí o a mi criterio, va a salir el Ikari Warrior. Va a salir ese equipo ya para cerrar esto. O puede salir las dos mujeres que hagan falta para el Woman Fighters. Nada nos garantiza que solamente sea Yuri Mai. Así que la opción de que salga también para el Woman Fighters es alta. Ok, ese fue el trailer de Leona la semana pasada. La verdad, bien simple. Pensé que iba a ser algo más, no sé, especialista. O algo más, como quien dice, elaborado. Pero en realidad no lo fue. Fue algo sencillo. Hasta en la imagen de silueta fue sencillo. Hasta eso fue sencillo. No, mami. No, mi amor. No. Juega ya. Quiere estar tocando la consola de audio. Dime. Sí, mi amor, sigue jugando allá. Vamos a ponerle parte de la pelea. Sí, mi amor, sí. Vamos a poner parte de la pelea que está haciendo Yana ahora mismo. Ahora mismo Yana es Benimar Rikaito. No le ha ganado a ninguno, pero vamos a ver. Ah, se fue ya adelante. ¿Quieres la silla verde? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Jugar? ¿Para sentarte también? Sí. Ah, ok. Bueno, no sé si la silla verde te sirva. Búscala a ver si te sirve, ¿no? Pero dale, que yo le estaba enseñando a la gente cómo estaba jugando, dale. Dale, pelea, sigue peleando. No, si tú eres la que estás peleando, mami. Bueno, esa eras tú. La mataron. O sea, la lógica, o bueno, lo que indica la sombra de esta semana. Vamos a buscarla en Twitter. Me tiene que salir como referencia número uno, si ese es el que yo estoy siguiendo. Ok.
Esta es la sombra de esta semana. Cualquiera, el que la ve dice que, ah, pero este man es, este es Ralph. Este es Ralph aquí. Y este es Clark. Por la gorra, puede que haya una bombita aquí, un semblante acá. La verdad, no tenemos idea. Hasta puede ser un, lo que falte del equipo de mujeres. Últimamente Seneca la está poniendo difícil. Y en realidad ellos están haciendo hasta trampa en este juego. Porque ellos te están mochando en los bordes de la silueta todo, todo el diseño del personaje. Lo pasó con Leona la semana pasada y parece que también puede que pase con este equipo. Ahora mismo ya tiene que haber salido el trailer, así que vamos, 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 vamos a ver. No ha salido nada todavía. No ha salido nada todavía. Apuesto que si me voy de que a canales o a video, sale algo. Vamos a ver. Vamos a videos. No, ese es lo que salió, fue el trailer de Metal Slug. Vamos acá. Vamos a darle refresh de nuevo. Oh, no ha salido nada. Interesante. Seguimos. Vamos a ver aquí. Lista de reproducción. Generalmente siempre sale así por aquí. Aquí está la lista de reproducción nueva. Leona. Ahora nos vamos para la parte de atrás para que cargue. Cargue mejor. O a alguien se le olvidó. O a alguien se le olvidó subir el video. Una de las dos. Como que a alguien se le olvidó subir el video. Vamos a agrandar aquí. ¿Alguien se le olvidó subir el video? Ya lo veremos botado para mañana. Vamos a ver aquí, lista de reproducción. No sale nada todavía en la lista de reproducción. Vamos a inicios. Nada. Pero bueno, volviendo al tráiler de Leona, fue un tráiler bien básico. Fue un tráiler que en realidad no mostró nada, no rompe las expectativas como ellos están diciendo. Pero vamos a ver qué pasa si el equipo es Ralph y Clark y terminan el Ikari Warriors, o si es el cierre del equipo femenino. Que también vale, ¿no? La pregunta es quién sería, ¿no? Ahora, ellos están haciendo esa mueca últimamente, que bueno, tú crees que es este, pero en realidad no es este. Así que vamos a ver si ya salió acá en... No ha salido acá tampoco. Vamos a ver acá. Nada todavía, nada todavía, nada que sale el trailer. Pero no pasa nada, no pasa. No sé, si quieres conectarte, me avisas, te conectas y... Y arrancamos el análisis o la conversación. No sé, tú decides, ¿no? Tú decides. Nada más que me avisas para... O me avisas para agregarte o para hacer la llamada, no sé. Señor, el Jerry, el interesante. El interesante Jerry. El mejor plusero de Panamá. Y uno de los mejores jugadores también. Porque no, a mi criterio, en KOF 14, Jerry es bueno. Suficiente material como para salir representación afuera. Entre otros jugadores. Nada que sale el tráiler. En verdad que a alguien de SNK lo van a votar mañana. ¿Se le olvidó? ¿A alguien se le olvidó? ¿A alguien se le olvidó subir el tráiler? Vamos a ver aquí. Se unió este 25 de junio. Dice, hey, ¿por qué no ha salido el trailer? ¿Qué pasa? La gente está esperando. Ahí vemos parte de los lineups. Yoriyagami, Kyo, Chizuru, Yuri, Terry, Yashiro, King, Mai, entre otros. World Premiere, yo creo que ya debe salir en esta punchada. Nada. Dios mío. Algo me huele que algo más puede que lancen por ahí. Esas corazonadas que a veces a mí me dan. Vamos a ver. Nada. No lanzan nada. Vamos a ver. En Twitter. Vamos a ver Twitter. Generalmente Twitter lo lanzan después de que lanzan el en vivo. Así que. Nada. Nada, a alguien se le olvidó que tenían que lanzar el trailer hoy. Dije, no, eso no va a salir hoy, eso va a salir otro día. Olvídese de eso.
Ok, ¿dónde está el señor Interesting Jerry? Por favor, señor Interesante, ¿dónde está? Yo no lo veo. Aquí está. Jerry the Good. Jerry the Good. No sé por qué él mismo se autodenomina the Good, pero él es Jerry the Good. Ok. Vamos a darle de nuevo refrescar para ver si ya salió o bajó. Ahí está. Lo que la gente, lo que muchos decían, creían y que en realidad sí pasó a ser verdad. Con esto cerramos el Ikari Warrior, señores. Presentando Ralph y Clark. Team Ikari. Ay, Ikari. Hari de Kubo de Kimer de la Toda. Ralph Jones. Ya. Ah, y uno a Nori to Ikioi ga hitsuyo de shou. Clark still. Échale, creció el cabello a Clark. Bueno, escenario nuevo. De Metal Slug. Buenísimo. Bien. ¡Opa! Hurracarrana regresando. El patentizado. Es el patentizado por el innombrable. Opa, ahí está. Regresó el Guinea. No, se ponchó. Ay, a la vida. Haciendo de las suyas, Clara, con el parry. No he visto reacción de Ralph, o sea, no he visto nada nuevo. Golpe. Ah, ese combo es normal, especial. Ay, 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 está muerto en el suelo, Hiden. KOF 15. Shatter all expectations. Eso, eso, eso. Eso. Bueno, ahí está. Ahí está, gente. Lo que muchos creían que iba a pasar, pasó. Cerramos el Ikari Warrior. Y ya completa Leona, Ralph y Clark. Para hacer el equipo número 7, si no me equivoco. 7, si no me equivoco. De este roster amplio de KOF 15. Creo que amerita, porque yo pienso que el trailer fue más de Clark y solamente por un movimiento que de Ralph. Ralph solamente denotó un movimiento nuevo. Vamos a verlo en cámara lenta, pero vamos a ver si de repente, antes de iniciar en el análisis, logramos conectarnos con el señor Jerry el Interesante para ver si podemos. A ver aquí qué dice. ¿Qué dice, señor? Dice, vamos para el próximo trailer mejor. Voy a echar... Ah, no, hombre, pelado, loco. Este pelajo... Sí, en realidad sí, no... el trailer se lo está llevando por delante Clark con los movimientos. Pero vamos a arrancar el análisis para no perder mucho tiempo. Porque aquí lo que nos interesa es la parte técnica del personaje. Team Ikari. Ay, Ikari. Ikari de Kubo de Kimer de la Toda. Ok. No se preocupen por el cámara lenta, porque el cámara lenta obviamente es el cámara lenta de el baja de velocidad. Ahí está, vemos a un Ralph. Creo que sin muchos cambios, me parece a mí. Así que siento yo como que no hay mucha diferencia. Vamos a hacer algo. Vamos a salir de un limited match y vamos a salir... Vamos a ir a 14. Me parece que hay unos que otros cambios leves en el vestuario del personaje, pero vamos a confirmarlos primero que todo, ¿no? Sí, en realidad estuvo bien simple, pero es que ese era un equipo que en realidad es un equipo que sabíamos que iba a venir y que
como que ya sabíamos, ¿no?, que eso era lo que iba a pasar con ese equipo, ¿no? Lo que me sorprende es que, o sea, prácticamente los personajes son prácticamente iguales, no tienen cambio, ni en el vestuario, ni nada. Muchos pensábamos que iba a haber algo de diferencia, pero la única diferencia aquí es que, vamos a ver algo. Vamos a ver aquí. Yo creo que aquí está, a esta está bien. Vamos a ver aquí. Y ahora vamos a abrir acá. Y esta que está aquí. Esta que está aquí la van a ver un poco transparente, pero creo que ahí se aprecia lo suficiente. Voy a la próxima semana hacer una ventana especial para esto, para hacer la comparativa, porque aquí está, hasta inmovible, con razón. Vamos a ver aquí. La única diferencia es que a Clark le creció el cabello. Más nada. Okay. Ahí vemos a los dos personajes. Ahí vemos a Clark con su clásica gorra, sus clásicos lentes. Solamente la diferencia es la del cabello largo. Acá en la 14 solamente se mantiene con el cabello corto. Vamos a la parte de el escenario nuevo. El escenario nuevo es una representación de Metal Slug del desierto. Ese es Metal Slug número 2. Cuando empezaron las misiones en el desierto, era ahí el Metal Slug. Muy bonito, muy bonito. Y atrás el avión del ejército. Por esta imagen voy a asumir que la Hidden puede que sea la misma. Como bien sabemos, no sabemos si sea la misma, pero vamos a asumir que es la misma. ¿Y por qué le digo vamos a asumir que es la misma? Porque al final tiene el mismo aspecto. Solamente por eso vamos a hacerlo. Vamos a ver aquí. Esta parte aquí sí la voy a dejar aquí. Ahí, sí, vamos a dejarlo completo para que no se pierda. Ok, eso que ven aquí es eso, casi igualito. ¿Ven? Ahí vemos a Ralph. Ahí vemos a Clark entrando. Débiles abajo por parte de Ralph. De Clark, buenos. Fuertes arriba, iguales. La patada de tornillo también se mantiene. Golpes fuertes abajo iguales. Codazo que no entra casi en crossover. No se aplica. El patrá para adelante también. Ahí está. El parring de Ralph que intenta hacerlo, pero no lo consigue. Command grab por parte de Clark, que se ve igual. Unos que otro efecto más. Codazo. Tiene la ñapa. Eso es bueno para los que les gusta jugar con Clark. Interesante. El que luce en este tráiler se llama Clark. Sí, claro que la cámara lenta baja la velocidad, y eso es lo que queremos, apreciar el tema de... Ahí está. Avioncito. Ralph sigue con su avioncito. Ah, mira quiénes están atrás en el cameo. Atrás en el cameo está... Creo que se llama Elizabeth. Esa soldado, y el otro que es el Hokunos, no me acuerdo, Hokunos que algo, que es el que tira el Hadouken. Ahí está, explota, golpe, overhead, para atrás, para adelante, revolcón,
lo toma. En este punto no ha cambiado nada. Lo entierra. Y la especialidad de levantarlo del suelo. Ya sabemos que por lo menos ya con el trailer de Shermie y el de Clark sabemos que eso se va a estar dando. Si es con todos los muñecos que son de Command Grab, perfecto. Ahí está. Esa parece la entrada del personaje para la pelea. No tiene cambio en los uniformes, a excepción de el remarco de la línea amarilla. Ahí, el remarco de la línea amarilla sí lo tiene, pero el Clark de la, dos, de la 14 no lo tiene. Podemos también notar la pronunciación de los brazos de Clark. Son, parece como que ya se los arreglaron. Se los arreglaron porque miren esos brazos de Clark. Parecen brazos de pulpo extendidos, sobrehumanos. Y en realidad eso le da mala estética al muñeco. Aquí parece que está como que más, más cuadrado. O sea, cuando hablo de cuadrado es que está, en, está correcto, pues. Ahí está Ralph, el Guinea, que regresa. Porque antes solamente estaba el Guinea y Bombazo en el estómago. Fuera de eso no le hemos visto absolutamente nada nuevo a Ralph. Y lo que deja impresionado, o lo que de repente puede que guste a algunos, porque sienten esa esencia o esa manejabilidad del personaje, es la hurracarrana de Clark. Ahí va. Golpe, overhead, command grab. Bueno, creo que es en la que viene. Ahí, codazo. Vamos a ver si ahí sale la hurracarrana en la que viene. Ahora, les digo algo. Este trailer no estuvo entretenido. Sabíamos que iba a pasar. Solamente hubieron unas que otras cosas nuevas. Y creo que lo hicieron por hacer, porque no veo edición en el video, no veo entusiasmo, a excepción de las partes ya casi finales e iniciales. En realidad el trailer está como quien dice un poquito chafa. Un poquito chafa. Bombazo ahí. Patada, tornillo con ñapa. Ahí, patán. Y especial de matapuerco. Venga al suelo. Lo que me sorprende del trailer, por lo menos en esta parte, es esto. La censura de la cara de Clark con el tema del matapuerco. Esperemos que no sea algo general cuando llegas a la esquina, que pase todo el tiempo. Y pareciera que la hidden de Clark y la hidden de Ralph es la misma. Así que, bueno, yo creo que aquí no hay mucha vaina que analizar en realidad. Es más, quiero ver dónde está. Creo que estaba. Estoy esperando a la hurracarrana. No la veo. Ahí está. La hurracarrana que a todo el mundo le gusta en la 2002 normal y en la Unlimited Match porque trabaja de la misma manera. Vamos a ver, vamos a revisar algo. Como pueden ver, Ralph no tiene carga atrás hacia adelante con el Debbie. Este es frontal, el que sale es de espalda, ¿ok? Bombazo. ¡Uf!
El que sale frontal, ¿ok? Este sí sale como el Guinea normal, el que hace desde la 90, desde la 94 hasta la fecha, o hasta la 2003, antes de que entrara el tema del codazo y otros movimientos que quitaban el Guinea, pero no sé, me parece que está más entretenido. Solamente hemos visto un especial de cada personaje, o sea que puede haber otra especial mucho mejor. Si me preguntan a mí, yo preferiría que quitaran el Fantasma Galáctico, porque la verdad, el Fantasma Galáctico como que no. Ya basta el Fantasma Galáctico. Pero que sí lo pusieran algo más, como que dice, no de antaño, pero sí, sí, como quien dice, algo más. Ahí está. Ah, ok. Perdón, perdón, perdón. Sí, 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 el movimiento no cambia. El movimiento en realidad no cambia. El movimiento es el mismo. A ver. Sí queda frontal el Guinea. El Guinea es el mismo. El Guinea es el mismo. Error mío. Y Ralph aparentemente no tiene movimientos nuevos. Ahora solo lo sabremos desde el momento que toquemos el juego. Entonces nos daremos cuenta si sí o si no. Ahí está el parry. El parry todos lo van a tener. No va a ser de un solo personaje. Así que esperemos que la gente le dé buen uso, ¿no? Ahí está el codazo. Ya casi terminando el trailer. Muy lento. Tiene su golpe doble fuerte. Patada normal. Patada también de Ralph normal, muy molestosa para el jugador que utiliza generalmente el personaje. Opa, y ese puñete también es muy molesto para el que generalmente utiliza Clark. Así que ahí está el codazo. Puñete, digo patada, perdón. Aquí tenemos que revisar algo. A ver algo. Ah. Ahí él metió. A ver. No, no. Uy. Pareciera como si Ralph tuviese un overhead. Que sería este que viene aquí. Porque eso en teoría debería ser un puñete fuerte, pero el puñete fuerte solamente se va aquí. No tiene hacia atrás, no tiene hacia adelante. Esto que está aquí solamente lo que sale. Esto que está aquí es lo que sale solamente. En diagonal no sale nada, ni un antiaéreo. Hacia arriba nada, hacia adelante con débil nada, hacia atrás con débil nada tampoco, tampoco con patada. No lo veo ese golpe es nuevo. Ese golpe parece como una especie de overhead antes del explote. Así que vamos a tomar ese golpe como un overhead. O sea que puedes meter el golpe hacia adelante, explota, golpe, bombazo, que lo mantiene dormido. Vamos a ver si el bombazo en reviente lo mantiene dormido. No, el bombazo en explote no lo mantiene dormido. Lo que hace es esta serie de movimientos.
obviamente aquí no hace más nada. Las Hidden aparentan lo mismo, así que pareciera que no hay ningún tipo de cambio, a excepción el cambio de moreno a paliducho de Ralph. De moreno a paliducho. Sí, 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 sí. Ey, ¿qué sopa? Si quiere vamos a echar un par. Estoy aquí, ahí está. La presentación de el Ikari Warriors Team, ahora llamado Ikari Team. Ralph, Leona y Clark. Creo que era la forma más fácil de despejar ya, de despejar este trío que sabemos que iba a venir de una u otra forma. Aunque esperábamos que tuviese cambio, pero obviamente no los hubo. Bueno, si no los hubo, no podemos hacer nada. Pero ya le da paso a empezar a cerrar o a terminar con otros personajes. O sea, nos están presentando todo lo que ya conocemos. Asumo yo que ya después de un par de meses, para el mes de julio o agosto, ya empiecen a presentar personajes nuevos. Estamos hablando que estamos a mediados de mayo. Faltan dos semanas, dos. O sea, estamos hablando de que deben salir por lo menos tres equipos más nuevos. Porque ya los viejos no los han presentado. Solamente falta cerrar el team de las mujeres, que lo más probable es que eso pase la semana que viene. Por último, última vez, vamos a ver la presentación de él. Ikari Team. Ralph Jones. いや、ああいうのはノリと勢いが必要でしょう。 Clark Still. Bueno, si rompe las expectativas para ellos es esto, bueno, no podemos hacer nada. En realidad, súper cantado. Bueno, señores, hemos regresado. Tenemos rato que no regresamos a Cofa Lestar. ¿Qué me le pasó jugando? Oye, al señor. Al señor Parker. El señor Parker. Saludos donde quiera que esté, señor Parker. Hubiera sido bueno que viniese al análisis. Que el señor Jerry no apareció. Se lo tragó el hueco del servicio. Bueno, en realidad, vuelvo y repito, el trailer no tiene nada del otro mundo. No hay nada que analizar porque ya sabemos que venía eso. Lo único interesante y nuevo que tiene de nuevo este trailer es los dos movimientos nuevos que le han dado tanto a Ralph y la accesibilidad o la facilidad de combiar o de no perder un combo con Clark. Clark tiene Hurracarrana nuevamente, amada por muchos desde la 2003 y muchos la pedían. Ahora hay que ver si tiene la misma función, cosa que no creemos. Y Ralph tiene un overhead o un golpe de sueño. Le voy a nombrar así porque generalmente yo le decía un golpe que duerme el personaje, a lo que se le denomina overhead o entrada a un combo después de un golpe fuerte hacia adelante y un débil.
vamos a decirle así, un golpe de sueño que no lo tiene en el juego y que ahora de repente también le da mucho más acceso a continuar los combos en medio de la pantalla hacia adelante. Ralph es un personaje que tiene mucho futsi, tiene también mucho mix-up, pero en el tema de combinación desarrolla para el que le gusta. De repente muchos no han visto algo en especial en él, pero o sea, para alguien que de repente le gusta el personaje y quiere sacar combo, sí lo puede hacer, sí los tiene, pero no sé, siento que son combos que de repente no son extensos, sino que son más combos de fuerza. 2-3 golpes, explote, 2-3 golpes y super, hide, vamos para adelante. Y sacas la victoria, porque eso es lo bueno de Ralph, que Ralph pega fuerte. Y si pega fuerte, obviamente te puede llevar la victoria rápido. Y eso es lo que tiene. La patada fuerte de él es muy peligrosa, porque en realidad esa es una patada que jode bastante. Jode parejo. No sé qué me está marcando aquí esto, pero vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí. Bueno. Y el tema, ese es el tema con estos dos personajes. En realidad no hay nada que analizar. Esta semana y la semana pasada CNK aflojó, soltó y dice, bueno, que vamos a soltar esta vaina. Y lo que tenga que pasar, que tenga que pasar. Pero los personajes hay que sacarlos ya, porque Leona salió ya en un trailer y estamos dando mucha vuelta para soltar estos personajes. Lo mismo tiene que pasar con K. Es más, si me preguntas a mí, yo pienso que ya ellos deberían empezar a soltar de 3 en 3. Estamos hablando que si empiezas a soltar los equipos de un solo cuero, ya tú puedes programar una demo para finales de agosto o octubre. A menos que tu plan de venta sea para el 2021. Entonces ya tú dices, y que chuzo loco, que va, eso no vale la pena lanzarlo ahora en agosto. O sea, tiramos más trailer, tiramos más personajes y entonces empezamos en enero del próximo año la venta o un plan de venta ya masivo en base a todos los trailers. Pero ellos anunciaron que el juego venía para juego en el 2021. Estamos en el 2021 y la gente no quiere esperar, la gente quiere jugar el juego. Quieren palpar si seguimos como una actualización renderizada, remejorada, remasterizada, realegada, como les quieran decir muchos, o si hay cambios nuevos. Claro que el juego tiene dinámicas y esa parte no es mala, pero vuelvo y repito, el tema de la física de los personajes se ha repetido constantemente y se ha repetido mucho. Así que, gente, yo creo que aquí no hay mucho que analizar, no hay mucho que decir, no hay mucho que tratar. El trailer de esta semana estuvo a la ver, estuvo para el tigre, pero salimos de un equipo que ya sabíamos que iba a pasar y que lo más probable es que querían sacarlo rápido, ¿ok? Bueno, diciendo esto un poco, voy a revisar, a ver, vamos a revisar para ver si hay alguien online. A ver si de repente podemos jugar. Y si hay alguien con quien jugar, venga, vamos a ver. Hay una sala aquí como de República Dominicana. Vamos a ver si de repente hay gente activa. Si es que la sala está accesible, porque esa es la otra. Falta ver si la sala está accesible. Uy, cuando se pone así de lenta es que va. Eso no está accesible por ningún lado. Vamos a ver qué me dice el señor Panito Power. Si quiere jugar a 2002 y me avisa. Vamos a revisar para ver quién está en la 2002 ahora mismo o quiénes están jugando, para ver si de repente nos unimos a la reta, ya sea de 14 o 2002.
Need for Speed, Green Kraken, Kakaroto. Aquí está Minato. Ah, es que Minato tenía reta hoy. Minato tenía reta hoy, pero es más, mira quién está aquí. El pasiero Sean Killian. Vamos a ver para ver si está jugando. Vamos a unirnos a la partida del señor Sean Killian. Sean Killian es buenísimo jugando online. Así que vamos a esperarlo. Ahí está, Golkov. Y vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Parece que no hay más nadie ahora mismo conectado. ¿Por qué? No me pregunten. Pero la gente hoy no quiere jugar. Vamos a ver si se sigue conectado Sean. Así puedo echar la reta con él. A este cereal. Parece que no hay nadie para jugar la 14, pues. Vamos a ver si hay otra persona o hay alguien más en el mundo que esté jugando la 14. Pareciera que esta es la única sala ahora mismo para jugar la 14. Dice, no, señor, usted no está disponible para esta área. Es que no hay nadie, loco, no hay nadie. Me da hasta ganas de meterme en Steam para ver si en Steam sí hay gente. Si no sale nadie aquí, me voy para Steam. Ok, vámonos para Steam entonces. Vámonos para Steam. A ver quién está en Steam ahora mismo, a esta hora de la noche. A ver. ¿Quién está ahora mismo jugando? Ok, está Mr. Flamengo. O sea, Mr. Flamengo es muy llorón, loco. Ah, mira, está el señor Smack. Vámonos para Steam. Vamos a apagar la Play. Porque ahora mismo no hay jugadores para jugar en Play.
Vamos a arreglar aquí un poquito el micrófono. The King of Fighters 2002 Unlimited Match. ¿Qué pasó? Estoy en Steam ahora mismo, Ariel. Estoy en Steam. Yo creo que tú tienes el juego en Steam, así que si tienes el juego en Steam, vamos a meterle en Steam. A ver aquí. Esto tiene su vaina, ¿no? Por más que uno configure, por más que uno arregle esta vaina, siempre se desconfigura. Siempre. Vamos para la zona de combate a configurar también, porque siempre se desconfigura. Siempre. Siempre. Dispositivo de captura de video, captura de juego. Siempre. Yo creo que aquí estamos bien. A ver, un poquito para acá. Turururururu. Ocho. Vamos con el online. Dice, no, vamos a ranked. No hay nadie. No hay nadie. Nadie conectado. Qué locura. Esto tiene que ser una broma. Definitivamente tiene que ser una broma. Definitivamente tiene que ser una broma. Esto no puede estar pasando ahora mismo. O bueno, sí tiene que estar pasando, pero no tenía que pasar el día de hoy. Rayos. Bueno, ahí me la voy a pasar echando raíces. Vamos a ver si el señor Panito Power se manifestó.
no, es que yo no estoy de administrador allá, ya. Yo no estoy de administrador, yo no puedo meter a nadie, ni nada de esa vaina. Tiene que decirle a Pupe o a, creo que del otro lado está, o sea, Greg. Me parece que Greg es uno de los administradores del otro lado. Al 100%. Yo me salí hace un par de meses atrás y solté esa vuelta y después me metieron. A ver, a mover la colita. Si no la mueves, se te va a poner malita. Bueno, pero es que no hay nadie. No hay nadie. En rank no hay nadie. Y acá en players normal sí hay gente jugando. 25 jugadores. No me dice nada. Rayos, mira lo que está pidiendo. 9. 9 frames, lo que recomienda la computadora. Me parece que se quedó dormido ahí. ¡Hey! Mi amigo Evil Dude. No hay ranked, no hay nada. Está pidiendo 4. Está bien. Está bien. 4 está bien. Vamos a ver qué pasa aquí. Estamos en el Cop de Steam. Buena para hambriento. ¿Qué sopa? Estoy en Steam con alguien aquí. No sé quién es en realidad, no lo conozco. Hoy es el día que nadie quiere jugar en Play. Nadie quiere jugar en Steam. Nadie quiere nada. Está con el débil. Sí, super reciclaje. Esa parte estamos claritos. Ay, chuchi.
papá. Uy, casi se me va, casi se me va. Y ahora te alcanzo, mi amor. Dale, ya voy para allá. Ya voy para allá. Dame unos minutitos que ya estoy terminando. ¡Opa! ¿Este no es ese Kyo? ¿Este no es ese Kyo? ¿Me equivoqué de Kyo? Vamos con otra para ver si de repente me va mejor. Está Yana que quiere sacarme de la partida. Mami, ¿qué pasa? No, mi amor. Vas a hacer que papá pierda. Yo creí que ese era Kusanagi y al final no es Kusanagi. Mira tú, por meter la mano, todo lo que hace meter la mano. Vaya a prepararse para dormir, que ya estoy terminando. ¿Qué vaina? ¿Qué vaina? ¿Cuál es la cosa? Oh, no me dejó ni tirar el golpe. ¡No! ¡Está quechón! Tú sabes que eso a mí me desespera. Eso era lo que quería hacer Ogro en antes, lo vi. Sí, este Kyo sí fue un poquito más veloz. Bueno, vamos a cambiar la sistemática, pues. Vamos a cambiar la sistemática. El hombre está hostil. Vamos a cambiar el sistema, para ver. No me dejó. Estás loco, Vice es una de mis estandartes. Me sale mejor tener a Vice que tener aquí ahora. Mira, eso pasa por meter la mano. ¿Ves?
¡Ay, ay, ay! ¡Mira eso! Me agarró en el crossover horrible. Allá va Andy. Tres al hilo. Más de si esta combinación funciona. Meter la mano cuando no la debía meter. Opa. Oh, eso sí fue rápido. Eso sí fue rápido. Ese Terricita ahora sí se puso hostil. Ahora sí se puso hostil. ¡Ay! ¡Qué carajo! Eso no tenía que haber pasado. No hace nada con Yuri, pero bueno. El chico, el grande. Ah, con Yuri no me sale mucho. Con proyectiles rápidos sí, pero con Yuri no, porque Yuri, o sea, que Yuri tiene que estar cargando huevas. Pero rock.
Está bueno, está bueno. Está agresivo, está agresivo. No, capaz que el man se cabre y me deja por ahí solo, así que. Salen súper rápido los golpes de Terry, ¿o? Todo. Ahora falta ver si offline también. Mira eso. Todo. Buen crossover. Voy a quitar Vice para ver qué puedo meter. ¿Qué puedo meter? A ver. Uy, 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 uy. Casi la cago ahí. Cuéntamelo, dímelo. Dímelo. ¿Qué pasó? Espérate, que no te escucho bien. Ah, ahora sí. Round two, fight!
Select. ¡Gracias!